Hola, ¿qué tal amigos de TikTok? Soy Gustavo Cota, vocalista de Tiranos del Norte. En esta ocasión voy a hacer este video para defenderme un poco de los ataques que tuve en el video que se viralizó en Consagar desde el bar, porque me hicieron segunda en Hasta la Miel Amarga, en un pedazo donde no lo lleva. Y pues no me molesté, es un programa de comedia, es un programa de cura, donde puedes tocar la música norteña en serio, pero a la hora de estar alternando con el anfitrión, pues puedes decir cosas, puedes bromear y todo eso, y fue lo que yo hice. Cuando canto en vivo, jamás en la vida, cuando mis compañeros se equivocan o cuando me equivoco yo, volteo a mirarlos. Simplemente voy de frente sin pensar en lo que está pasando. Ellos tienen que solucionar su problema ellos mismos, por sí solos. Entonces también recibí ahí unas críticas de niños que están aprendiendo a ser músicos y que le quieren contar algo a una persona de 36 años, dentro, casi 37, dentro de esta carrera, ¿no? Que ya no canto, que se me fue la voz. Esta era la segunda ocasión que cantaba Hasta la Miel Amarga, ya estaba cansado, venía de un trajín de trabajo bastante fuerte, y que no alcanzó las notas, que se me va al aire. Eso nos sucede a todos en algún momento. Era la segunda vez que la cantaba, y que nos equivocamos en la canción. No, para su información, no nos equivocamos. La Miel Amarga la cantamos de forma diferente, y aquí la voy a explicar a cómo la cantamos en vivo. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Aquí es donde dice que está error. Se me enchina hasta el cuerpo nada más de pensarlo. No es error. Para los que saben de música, que obviamente no fue los que me criticaron, están viendo que con la voz estoy anunciando que voy a ir a de la bemol, me voy a cambiar antes a mi bemol. Se me enchina hasta el cuerpo. Entonces, si no detectaron eso, yo creo que no tienen que hacer nada dentro de la música. Saludos a todos. Buenas tardes.